La Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona le ofrece la presente grabación, por gentileza, de don José Grau y de su esposa doña María Beltrán. Le invitamos a visitar también la página web josegrau.es. Deseamos que Dios le bendiga. En estos días hemos estado estudiando unos temas que son fundamentales en la revelación de Dios. Y vimos cómo el pacto es una de estas ideas o realidades que son clave. Estuvimos considerando, el domingo pasado, el hecho de que Dios, cuando se pone en contacto con el hombre al que redime, establece una relación de pacto o alianza. Y el término alianza o pacto es el que define este contacto, este entablar una relación Dios con sus redimidos. Pero al mismo tiempo, a esta idea del pacto, la alianza, le acompañan otros conceptos o realidades. Y uno de ellos es el que va a ocupar nuestra atención esta tarde. Y es el tema de la promesa. Es tan importante este aspecto que en realidad, si hacemos un estudio un poco en profundidad del Antiguo Testamento, nos va a llamar la atención cuán a menudo se repite este concepto. Y el hecho de que, en el Nuevo Testamento, más de 40 veces, se habla del pacto, se habla de la promesa, haciendo alusión a aquello que Dios había dicho, aquello que Dios había anunciado, y que hallará su cumplimiento en Cristo. Podríamos decir, como una definición, que la promesa o las promesas constituyen la sustancia, el alma del pacto. En este capítulo que se acaba de leer, de la carta a los Gálatas, encontramos un buen ejemplo de lo que digo. Podéis ver que aquí, en unos pocos versículos, el apóstol repite la palabra, las promesas o la promesa, 7 veces. Esto solamente en un capítulo. Así, por ejemplo, en el versículo 14, habla de la bendición de Abraham que tenía que alcanzar a los gentiles en Cristo Jesús a fin de que por la fe recibiésemos la promesa. Luego, en el versículo 15, nos habla de un pacto, el cual, aunque fuera en términos humanos, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Cuanto más el pacto que Dios hace con los hombres. En el versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. A Abraham fueron hechas las promesas. Vemos pues que esto arranca al menos de Abraham. Y luego, como leemos en el versículo 29, el último de los que se ha leído, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. A veces en singular, a veces en plural. En singular, para enfatizar el hecho de que, en el fondo, a la larga, la promesa es una y es única, porque se centra en la obra de Jesucristo y el propósito redentor que Dios ha tenido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y por consiguiente, es la promesa de que Dios va a salvar en Cristo. Y esta salvación tiene un propósito, no simplemente la salvación, el lavar los pecados, sino conducir a los redimidos a una comunión como un pueblo cuyo Dios es Jehová, después que Jehová ha dicho que quiere ser el Dios de ellos. Para, en última instancia, el Señor hacer su morada en medio de su pueblo. Así, la promesa en realidad es única, es una, aunque engloba toda una serie de bendiciones. Ocurre un poco como lo que vimos el otro día con el pacto. Hay una serie de pactos, el pacto que Dios hizo con Noé, con Abraham, con Moisés, David, etc. Pero en el fondo, cuando estudiamos bien el tema, nos damos cuenta que todos los pactos no son sino expresiones de uno solo y único, que es el pacto de la gracia de Dios. La gracia de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, que desde toda la eternidad ha ideado este plan de salvación y va expresándose y va desarrollándose a lo largo de los siglos. En el libro de Hechos también encontramos otro ejemplo de lo que estoy diciendo, Hechos 26,
en el cual vemos cómo para la Iglesia Apostólica el concepto de pacto era fundamental. Hechos 26, versículos 6 y 7. Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Observad bien. La esperanza de la promesa que Dios hizo a los padres desde Abraham. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, etcétera, etcétera. O sea, vemos el origen, la promesa que arranca desde Abraham y que en la época apostólica, en la predicación apostólica, los testigos de Cristo dicen, se ha cumplido definitivamente, completamente. Pues bien, si tenemos que remontarnos a Abraham, podríamos hacer una serie de lecturas, pero simplemente voy a citar un texto en Génesis 17:7. Génesis 17:7. Allí Dios le dice a Abraham, estableceré mi pacto por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y aquí tenemos reunidos los dos conceptos. Estableceré mi pacto, un pacto perpetuo, eterno, cuya finalidad es la comunión del ser restaurado con su Dios y Señor y Salvador. Estableceré mi pacto para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y esta epístola es justamente uno de los textos de San Pablo más claros para aclararnos, para iluminarnos en relación a ese tema. Aquí podéis ver cómo el apóstol identifica constantemente la promesa y el Evangelio, la promesa y la salvación en Cristo, la promesa y la salvación de los gentiles. Dice el texto que la simiente a la cual fue dada la promesa, la simiente de Abraham, es una, no varia o plural. Es Cristo, porque todo se cumplirá en Cristo. Cristo es el autor y consumador de la fe, aquel que llevará a término los propósitos de la promesa de Dios. Pero siendo uno además, y la causa de bendición de cuantos crean en él, entonces de ello se deduce, como es la conclusión en el último versículo del capítulo 3, que si Jesucristo es el cumplimiento de la promesa, todos los que somos de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham, somos y herederos de la promesa. No hay dos pueblos de Dios, no hay dos caminos de salvación, no hay dos planes. Hay un plan de Dios, un camino de salvación, al cual también le corresponde un pueblo único, compuesto de judíos y gentiles, de todos, porque para todos es esta promesa de salvación, para cuantos quieran escuchar el mensaje y acogerse. En Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzará a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa. Tenemos pues que la promesa es identificada al Evangelio. Sigue. La ley no invalida la promesa. Y la herencia de las bendiciones que tenemos en Cristo no será por la ley, sino por la promesa. Por lo que Dios había dicho a Abraham. Y tal como ya expliqué el primer día, el versículo 8 del tercer capítulo de Gálatas, en este aspecto es impresionante. Y tiene una lección hermosísima y aclaradora. Porque nos dice que Abraham fue evangelizado. Y fue evangelizado porque la sustancia del mensaje era la misma. Porque Dios no tenía un plan para los judíos y otro para los gentiles. Dios ha tenido siempre un solo plan de salvación. Es el mismo Dios, no varios dioses. Y este Dios que amó a Israel, lo sacó de la tierra de Egipto y lo hizo salvo por gracia, por misericordia, por la fe, al cual luego dio unas normas para que se guiase por ellas, dio una ética, un camino. Aquí se nos dice que Abraham fue evangelizado porque previendo Dios que había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, que literalmente es, de antemano evangelizó a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En ti, por tu descendencia, por tu simiente, por aquel que va a nacer del linaje tuyo, por Jesucristo. Abraham
es evangelizado en el versículo 6. Abraham creyó a Dios y esta fe le fue contada por justicia. Abraham creyó y esta fe en las promesas de Dios, este agarrarse a Dios y ir más allá de lo que veían sus sentidos, pero él cumplió siempre, él estuvo confiado, él estuvo realmente en las manos del Señor, y esto le fue contado por justicia, porque su fe le justificó. Entonces, previendo de antemano Dios que iba a salvar también a los gentiles por la fe en Jesucristo, por la fe en la palabra de Dios, por la fe en las promesas de Dios, evangelizó a Abraham. Y Abraham queda como el modelo de todos los creyentes. Su fe es nuestra fe, aunque la nuestra indudablemente ha estado enriquecida, porque nosotros vemos el cumplimiento. Él solamente vivía de las promesas de Dios. Nosotros vivimos del cumplimiento de las promesas de Dios. Y vemos esa constante de cómo la promesa es la antítesis de la caída del hombre. Porque la caída significó la separación del hombre de Dios. Ahora, por medio de la promesa, Dios lo que quiere es salvar. Salvar a la humanidad y salvarla de manera tal que pueda ser reanudada aquella comunión original. Es por esto que no solo se habla de la promesa en singular, sino las promesas en plural. El tiempo nos falta para daros una serie de ejemplos, pero voy a dar algunos, sin embargo, de cómo cuando se habla de las promesas es para indicar la multitud de bendiciones que encierra la promesa de Dios. Por ejemplo, la promesa de que el Evangelio alcanzará a los gentiles, el versículo 8, que acabo de leer, y también el 14. La promesa de que se conseguirá una plena remisión de los pecados. La promesa de la resurrección de los muertos. La promesa de la plena manifestación del Espíritu. La promesa de la segunda venida, que Cristo ha de volver. Y Cristo va a transformar todas las cosas. Y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. La promesa de que los fieles en Cristo Jesús, aquellos que son justificados por la fe, heredarán el mundo por su justicia que reciben de Cristo. Romanos 4:13, Mateo 5:5, etc. Así pues, en plural significa que la promesa de Dios, de la misericordia de Dios, reúne un conjunto de bendiciones. Pero es fundamentalmente la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Como leemos en Hechos, capítulo 13, versículo 23, 32 y 33. Conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador. Y nosotros también nos anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a los padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús como está escrito. Desde Abraham hasta la cruz se cumple la palabra de Dios. Esta promesa identificada con el Evangelio. La promesa que es para nosotros, para vosotros, para cuantos están lejos y a cuantos llame el Señor nuestro Dios, como leemos en Hechos 2:29. Todo pues está claro y tienen razón los que ven que si hubiéramos de buscar una clave de interpretación de toda la Biblia, del Antiguo Testamento, pero también de toda la Sagrada Escritura, veríamos cómo las ideas, conceptos, realidades del pacto, el Evangelio y la promesa están interrelacionados, forman un conjunto armónico y los hallamos constantemente. O sea que por encima de todas las circunstancias históricas, por encima de esta historia de salvación que cubre siglos, que primero tiene como intérpretes a Israel, luego la Iglesia, en el fondo hay el propósito de Dios de establecer una relación con el ser humano después de redimirlo, una relación que se expresa en términos de pacto o alianza, como he dicho, y que tiene su sustancia en la promesa, en la palabra por medio de la cual Dios se compromete a salvar y a entrar en comunión con los seres humanos, y la promesa de que lo hará, lo hace, y esto es cierto, y esto es cumplido y es manifestado. Todo converge en Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la sustancia, la definición, digamos, el resumen de esta promesa? Esto es lo que yo desearía que consideráramos ahora en todo lo que resta esta tarde.
Bien, podría dar una gran cantidad de citas, pero no quiero aburriros. Voy a dar una en un lugar en donde los términos de la promesa se expresan de una manera completa, como en otros sitios, pero aquí lo tenéis todo muy claro, en el libro de Levítico, capítulo 26. Levítico 26. Aquí tenemos los términos de la promesa. Levítico 26, versículo 12 y siguientes. Es significativo, ya digo, no voy a leer más textos en cuanto a esta cuestión de la promesa, pero si vosotros hicierais un estudio, veríais cómo siempre que Dios establece una relación con los seres que ha redimido y entra en contacto con ellos y busca su comunión, establece su promesa y su relación, su alianza, su pacto, así, de esta manera, y explicando, anunciando y proclamando esto que es el deseo de Dios. Pondré mi morada en medio de vosotros, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Y yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. O sea, para que una persona humillada y destrozada por el pecado pueda ir con la cabeza alta, es más o menos lo que viene a decir ese texto, tiene que haber experimentado la salvación de nuestro Dios, la transformación que Él ofrece, tener el perdón de los pecados. Pero aquí quiero ahora subrayar este aspecto. Pondré mi morada en medio de vosotros, andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Estos son los términos de la promesa, que expresan la voluntad de Dios de entrar en contacto, en relación, en una estrecha armonía con los suyos. Andaré entre vosotros. Ese es el primer aspecto o miembro de esta palabra, de la promesa. Yo andaré entre vosotros. El pecado, la entrada del pecado en el mundo, la frustración desde Adán, es este andar por caminos divergentes. Dios por un lado, el hombre por el otro. Y por esto he dicho que la promesa invierte los términos y la promesa vuelve a hacer posible aquello que se rompió en la caída. Andaré entre vosotros, es la promesa. ¿De qué? La promesa de que Dios nos va a regalar con su presencia. La presencia de Dios. Y esta presencia de Dios fluye de su gracia. Es una de las promesas del pacto. En el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 14 y 16, así lo siente y así lo expresa Moisés. Cuando Moisés habla con el Señor le dice, Éxodo 33, 14, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, porque ¿en qué se conocerá que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¡Qué texto tan hermoso! Moisés no quiere ni siquiera poseer la tierra si no tiene la seguridad de la presencia de Dios. Podríamos decir que todas las bendiciones de Dios para Moisés no son nada sin el Dios de las bendiciones. No es tanto lo que Dios nos da como Dios mismo. Y el anhelo de los redimidos es este, la presencia de Dios. De ahí que este andaré entre vosotros, la primera parte de los términos de la promesa, sea tan importante. Mi presencia irá contigo. Literalmente es mi rostro, porque en el Antiguo Testamento estas dos expresiones son sinónimas. La presencia de Dios es el rostro de Dios, la faz de Dios. Y de ahí que a menudo se nos hable, como en Isaías 63:9, de el ángel de su faz, que es una clara alusión a Jesucristo, una alusión anticipada. El ángel de su faz, el mensajero de su faz, Isaías 63:9. Porque es Dios que mora entre nosotros. Y dice que el ángel de su faz, Dios, cuando está en medio de su pueblo, sufre con él. Porque en ese texto de Isaías dice que él fue angustiado en todas sus angustias. Y todos los dolores
que sufrió el pueblo de Israel, a pesar de sus apostasías, eran los sufrimientos de Dios mismo. No nos extrañe que un Pascal dijera, os regalo, os dejo con el Dios de los filósofos, yo me quedo con el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, porque el Dios de los filósofos es esa primera causa insensible. Es un silogismo, resultado de un pensamiento. Pero el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es Dios que habla, Dios que se acerca, Dios que manifiesta su presencia, Dios que sufre con nosotros, Dios que está a nuestro lado, Dios que se identifica con los problemas nuestros. Y esto es lo que hallamos en ese texto que os recomiendo que leáis en casa, Isaías 63:9. Porque es nuestro Dios y mora entre nosotros, experimenta los quebrantos nuestros. Se identifica con nuestras angustias y siente como suyos nuestros sufrimientos. O sea que nada más alejado del concepto de Dios que revela la Biblia que un Dios estático, hierático, insensible. No, nuestro Dios, y respetando todos sus atributos, su soberanía, su trascendencia, su majestad, su santidad, pero sin embargo, creo que ninguna definición de Dios, tal como se revela en la Biblia, será justa si olvida que Dios se identifica con nosotros, que Dios sufre con nosotros. No sé de qué manera, no me lo preguntéis. Seguro que es de manera distinta a nosotros, por supuesto, Él es Dios, nosotros somos seres humanos. Pero si nosotros solamente definimos a Dios en términos de su santidad, su trascendencia, lo cual es muy correcto, pero si solo lo definimos así, no es todavía el Dios que se ha revelado en la Biblia, que sufre con los suyos, que manifiesta su presencia, su faz, y viene hasta donde nosotros estamos. Mi presencia irá contigo, como mensajero, como ángel de su faz. Si hubiera tiempo, podríamos hacer establecer una relación entre lo que nos dice Isaías 63:9 y 2 Corintios 4:6. Porque San Pablo dice que Dios iluminó nuestro entendimiento para que contemplemos a Dios en la faz de Jesucristo. Y entonces establece una relación entre esta faz, el mensajero de su faz, de la faz de Jehová, en Isaías 63:9 y 2 Corintios 4:6. El ángel, el mensajero del pacto, allí aparece como tal, como mensajero del pacto, como aquel que va a cumplir las promesas y como aquel que va a realizarlas viviendo en medio de su pueblo. Ahora bien, la presencia de Dios también sirve de separación, aparta y purifica, singulariza, diferencia al pueblo, que se llama pueblo de Dios. Esto es importante, muy importante, porque a menudo tenemos la idea de que ser creyente, creer en Jehová, creer en Jesucristo, pues significa, bueno, pues un asentimiento mental, un seguro de vida y nada más. Pero aquí se nos indica con claridad que al igual que Moisés experimentó la presencia de Dios como algo que le singularizaba de los demás y que le hacía único, no por sus méritos, sino por la intervención de Dios, así el pueblo del Señor es algo distinto. Y distinto, como tantas veces hemos dicho, no tanto en apariencia, sino en actitudes, en conceptos. Esto además nos indica la presencia de Dios, que nunca podemos sentirnos solos. Que no tenemos que sentirnos solos. Porque Dios está en medio de nosotros. Ciertamente, todavía es una presencia imperfecta. Es con los ojos de la fe. Y esperamos la manifestación última. Allí en aquel lugar en el cual no habrá templo, porque Dios mismo será el templo. Pero ya ahora, el hecho de que Dios ha prometido que los que somos hijos de la promesa, por Jesucristo, herederos de las promesas hechas a Abraham, no tenemos derecho a sentirnos solos. Porque Dios está siempre con nosotros. Y los momentos de depresión, de angustia, de soledad, deben ser vencidos agarrándonos a las promesas de Dios, que nos ha dicho, en primer lugar, yo estaré con vosotros. Y nuestra debe ser la experiencia del salmista, como dice en el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Pero no solo en los cielos, y fuera de ti nada deseo en la tierra, mi carne y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón
y mi porción es Dios para siempre. ¿Hay en nosotros este mismo anhelo de comunión? Este sentirnos pueblo del Señor porque realmente el Señor mora en medio de nosotros. Bien, pero hemos de continuar. El segundo miembro, o el término segundo de la promesa es, yo seré vuestro Dios. ¿Quién puede sondear la profundidad y la altura de esta promesa? Yo seré vuestro Dios. No solo es que andará en medio de su pueblo, en medio de nosotros. Yo seré vuestro Dios. O sea que Dios se nos da para ser nuestro. No sé si captamos el privilegio. Que Dios se nos dé para ser nuestro Dios. Claro, nosotros estamos muy acostumbrados a decir nuestro Señor, nuestro Dios. Y quizá no nos damos cuenta del alcance que tiene esta expresión. Hacemos a Dios nuestro, pero ¿quiere serlo Él? Bueno, pues ahí la promesa que es la esencia del pacto de Dios con los hombres, con los redimidos, dice esto, yo seré vuestro Dios. Dios mismo es el que decide ser el Dios de un pueblo al que escoge y salva. Luego guía y transforma por toda la eternidad. Será nuestro Dios para amarnos, para salvarnos, para guiarnos, para conducirnos y sobre todo para ser nuestra porción y tesoro especial. Esto implica un conocimiento de Dios que se nos da, no le descubrimos a Él, sino que Él va descubriéndose poco a poco a nosotros, por su Espíritu, por su Palabra, sus perfecciones, sus atributos se despliegan ante nosotros en todo cuanto Él ha hecho y lo que está haciendo. Descubrimos las perfecciones de Dios, en teoría, leyendo la Biblia, y las vivimos, las experimentamos y le adoramos por ellas, cuando nos damos cuenta de cómo ellas actúan a favor nuestro y las llegamos a vivir, las llegamos a experimentar. Ya no son simplemente una teoría, sino la realidad de Dios que dice cómo es y es esto que dice que es, pero a favor nuestro, por nosotros y en nosotros. Esto implica también, yo seré vuestro Dios, que Dios nos admite a su presencia, comunión, una común unión. Como dicen las cartas, tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Este es el privilegio. Tener a Dios es tener la vida, porque tenerle a Él es tener toda bendición. Y de ahí el énfasis de San Pablo en este capítulo de Gálatas que se ha leído, para afirmar que la simiente es uno, es Cristo. Porque todas las bendiciones se encuentran en Cristo. Y teniendo a Cristo, tenemos todas las bendiciones. Si tenemos a Cristo, tenemos la vida. Si tenemos a Cristo, tenemos el perdón. Si tenemos a Cristo, tenemos la seguridad de la vida eterna. Si tenemos a Cristo, tenemos la victoria sobre la muerte. Porque estamos en Cristo, el que ha vencido la muerte. Y si somos de Él y estamos en Él, y Él es nuestro, aquí Él se nos da a nosotros. Entonces, Él que se nos ha dado a nosotros, nos da la garantía de que si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Como dijo una creyente española, solo Dios basta, es suficiente. El tercer aspecto de la promesa es, vosotros seréis mi pueblo. O sea, andaré en medio de vosotros. Yo seré vuestro Dios. Ahora, vosotros seréis mi pueblo. El Señor se ha ofrecido. Ahora Él quiere que nosotros nos ofrezcamos a Él. El Señor se ha dado. Ahora quiere que nosotros nos demos a Él. Él se ha comprometido con nosotros. La promesa, el tema que estamos desarrollando, la promesa, es un compromiso. Podría explicarse en términos de compromiso. Cuando Dios ha prometido, Dios se ha comprometido, ha empeñado su palabra. Y de ahí que Él mismo ha jurado por sí mismo, porque no puede jurar por nadie que sea superior a Él. Y entonces, ha empeñado su palabra, se ha comprometido, y lo ha cumplido. Y ahora espera de nosotros algo similar. El Señor nos dice, sois míos, porque yo soy vuestro. Sois míos porque yo os he redimido. Yo me he dado a vosotros, ahora vosotros tenéis que daros a mí. Y esta es la idea de la alianza
que implica, tal como he dicho, relación, comunión, y esta es la sustancia de las promesas. Un texto en el Antiguo Testamento que nos explicará algo de lo que intento yo decir esta tarde es Deuteronomio 14:1-2. Deuteronomio 14:1-2, en relación a vosotros seréis mi pueblo. Ya hemos visto antes en este mismo libro, en Éxodo, pero bajo la experiencia del mismo Moisés, cómo entendía él la presencia de Dios. Ahora vamos a ver cómo entiende él este ser pueblo de Dios. Hijos sois de Jehová vuestro Dios, Deuteronomio 14:1-2. No os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Yo deseo aquí subrayar dos cosas. La primera, sois hijos de Jehová. Segundo, eres pueblo santo. Si sois hijos, no podéis andar como extraños. Si Jehová realmente se ha revelado como Dios, Dios nuestro, el Dios que nos ama, que nos salva, el verdadero Dios, y somos sus hijos, entonces nuestra relación con Él ya no es la de extraños. Y esto tiene que ver con nuestra manera de andar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de considerar la vida, la muerte, el más acá y el más allá. Y aquí se nos da un ejemplo muy sencillo, pero muy evidente, muy claro. Aquí se narra una práctica de los que no tenían Dios, el conocimiento de Dios, quiero decir, el verdadero, eran las prácticas de los pueblos de la antigüedad que se sajaban, es decir, se infligían unas penitencias, unos sacrificios, porque con ellos pensaban que de alguna manera expresaban su dolor ante la muerte, y si acaso así aplacaban a los dioses o a los diablos para hacerles más llevadera la idea de la muerte. Es decir, representa la confesión de un mundo que sin el conocimiento del verdadero Dios se angustia ante la muerte, tiene miedo a la muerte y se exaspera y incurre en una serie de prácticas absurdas, pero que son consecuencia de su dolor y de su superstición también. Ahora, los hijos de Jehová pertenecemos al Dios vivo que ha pactado con nosotros, que ha establecido una relación con nosotros, una relación de amor en primer lugar por el perdón y de compañerismo luego por la comunión. La muerte no puede nada definitivo contra los hijos de Dios. Cristo abrió el camino, la resurrección y la vida, y nada ya puede separarnos del amor de Cristo. Es triste que hace unos 15 días, creo, si no me equivoco, en La Vanguardia apareció un artículo de un monje de Poblet, no sé si algunos hermanos lo han leído, en el cual se estableció una dicotomía total entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, entre Moisés y Cristo, entre los judíos y la iglesia cristiana, entre Jehová y el Señor Jesucristo. Los judíos solo tenían una esperanza terrena. Los judíos no tenían ningún anhelo espiritual, ni soñaban en el más allá, ni creían en la resurrección. Es decir, vivían a ras de suelo. Y entonces, en su razonamiento simplista, dice el autor del artículo que, traducido esto en términos de la ideología moderna, de las ideas y corrientes filosóficas de nuestros días, esto es el marxismo, es el judaísmo sin Dios. Claro, a mí me extrañó mucho leer esto de la pluma de un monje que supongo que habrá leído alguna vez el Nuevo Testamento, y ya no digo el Antiguo. Y en Hebreos 11 se dice que los patriarcas vivían esperando una patria mejor. Y claro, yo entre la interpretación de un monje y la interpretación del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento me quedo con la del Espíritu Santo. De que los patriarcas, las gentes del Antiguo Testamento, ciertamente no tenían la luz que tenemos nosotros. Por supuesto que no. No tenían el conjunto de la revelación como tenemos nosotros. Pero de ahí a decir que no había en ellos ninguna esperanza,
que todo se resumía al aquí y a la ahora, que sus conceptos eran a ras de suelo, con un materialismo bajo y grosero. Esto es absurdo, esto es no conocer la Biblia. Pero además es el cometer un error muy grave, es partir la Biblia en pedazos, partir la revelación de Dios, cuando justamente lo que estamos viendo en esta serie de estudios es que por encima de la diversidad, que la hay, por supuesto, por encima de las diversas administraciones o dispensaciones, en el trasfondo hay la obra única de un Dios único, con un único amor y un único plan de salvación, y con una vocación también única, porque la promesa es siempre para aquellas gentes desde Abraham hasta la Jerusalén nueva, yo estaré en medio de vosotros, yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo. Y la salvación siempre es por la fe en la obra de Jesucristo. De manera que es muy peligroso y es realmente síntoma de superficialidad hacer estas divisiones y no ver que ya Moisés, como aquí está muy claro en Deuteronomio 14, veía cómo Jehová era el padre del pueblo, ellos eran hijos, que aunque solo supieran una cosa, que Dios es Dios de vivos, que Dios odia la muerte, esto ya era suficiente para engendrar en ellos una esperanza que les alentaba a lo largo de su vida. Y si no, ¿por qué Jesús contestó como contestó a los fariseos cuando le hablaron de la resurrección? Cuando Jesús fue interpelado, no dio un largo discurso como por ejemplo San Pablo en 1 Corintios 15, en donde tenemos una magnífica descripción de la doctrina de la resurrección. Pero Jesús dijo simplemente, Dios es Dios de vivos. Y este era para él el gran argumento. Dios odia la muerte, Dios es Dios de vivos. Si Dios es Dios de vivos, Dios es Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que vivieron y ahora tienen que continuar vivos. Porque Él es Dios de vivos, no de muertos. ¿Y de qué serviría salvar para solo un tiempo y no para toda la eternidad? Hijos sois de Jehová, y vosotros no vais a tener miedo a la muerte, y vosotros no vais a querer las prácticas de todas estas gentes que no conocen al verdadero Dios. Por esto vosotros seréis un pueblo santo. Es el segundo aspecto que deseaba destacar de ese texto. Un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo disponible. Todo esto incluye la santidad. Separación, disponibilidad, consagración. Un pueblo único. Jehová, esposo de Israel. Jehová, padre de Israel. Jesucristo, cabeza de la iglesia. Esposo de la iglesia. Ya dijimos el otro día que Cristo no tiene dos esposas, tiene solo una esposa, tiene un solo cuerpo que es la iglesia, un pueblo que debe ser entregado a su servicio. Y por esto el salmista dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Heredad. Al comienzo de considerar los términos de la promesa, nos maravillábamos del hecho de que Dios pudiera darse. Es decir, que Dios pudiera regalársenos, porque hacía regalo de sí mismo. Pero ahora eso también es maravilloso, quizá todavía más, que Dios nos considere herencia. Esto es difícil de creer. Yo no sé si a vosotros os es fácil esta creencia, pero que Dios me considere a mí herencia suya, me cuesta mucho creerlo. Tengo que aceptarlo por la fe, pero es así que Dios nos considera su herencia, el pueblo que Él ha redimido. Es su heredad y nos ha hecho suyos. Bien, vamos a concluir con un texto en el Nuevo Testamento que es el resumen de todo cuanto hemos intentado explicar esta tarde. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Si hay un texto en el Nuevo Testamento que nos habla de la unidad de los propósitos de Dios, de la unidad
del pueblo de Dios, de la unidad de la vocación de este pueblo, de la unidad de su destino, es ese texto. Además de la unidad de la Biblia, porque no hay tiempo para entrar en citas, pero si buscáis en las referencias, al pie de la página o al margen, encontraréis que en estos dos versículos hay nada menos que 8 citas del Antiguo Testamento. Citas de Éxodo, de Oseas, Deuteronomio, etc. Y es muy significativo que son palabras que empleaba el Señor para restaurar a los apóstatas de Israel, y ahora aquí las aplica para restaurar a los gentiles, para incorporar a los gentiles. Y por esto habla en esos términos a su pueblo: sois linaje escogido, el linaje de Abraham, el linaje de Abraham. Y si sois de Cristo, linaje de Abraham sois, y herederos, herederos conforme a las promesas de todas las bendiciones que en él hay. Sacerdocio real, el privilegio de la oración, un pueblo que ora, que intercede, la función del sacerdote, orar por el pueblo delante de Dios. Nación santa, un pueblo disponible, consagrado, a punto para servir. Pueblo adquirido por Dios. Y aquí ya no la salida de Egipto, sino la adquisición, la redención del Calvario, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto, si no lo hacemos nosotros, no lo hará nadie. Porque en el mundo podrá haber especialistas en Biblia, pero solo el pueblo de Dios, el pueblo que vive y conoce su Biblia, es el que puede dar testimonio de esto. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. O sea que conocemos al Señor, pero al mismo tiempo lo vivimos y lo experimentamos. Antes no éramos pueblo, ahora somos el pueblo. Antes no teníamos Dios, pero Dios ha venido a nuestro encuentro, y usando las palabras de Oseas 2:3, que recogen la sustancia de esta promesa, nos dice: al que no era mi pueblo le digo, sois mi pueblo. Nosotros tenemos que responder, tú eres nuestro Dios. De Génesis a Apocalipsis, pues, vemos como Dios no cesa de prometer, de anunciar y de cumplir. Su promesa permanece para siempre y es irrevocable. Y la promesa esta, la promesa de su amor y su anhelo de tener comunión con nosotros, de vivir en medio de nosotros, de ser nuestro Dios y de querer que nosotros seamos su pueblo, es el fundamento de nuestra seguridad. Porque es su promesa, es su palabra empeñada. Es el fundamento, la garantía de la salvación. No es una decisión nuestra, no es una ilusión nuestra, no es un propósito nuestro. Es la promesa de Dios, la palabra de Dios, el empeño de Dios, el compromiso de Dios a favor nuestro. De ahí que todo eso sea fundamento de nuestra seguridad y salvación. Pero también de nuestra responsabilidad y vocación. Porque yo seré vuestro Dios, nos dice, pero ahora nos lo pide a nosotros. Vosotros tenéis que ser mi pueblo. Libres en la libertad de los hijos de Dios, libres con la libertad con que Cristo nos ha libertado, pero sintiendo vivamente la realidad del compromiso nuestro y de nuestra responsabilidad. Para ser este linaje escogido, linaje de Abraham, linaje de Cristo, linaje de pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que Dios nos ayude realmente a comprender cuál es la vocación con la cual nos llama, y que no tengamos en poco, ni lo aceptemos como por rutina, sino que cada día debemos de maravillarnos, arrodillados ante Él, del hecho de que Él quiere ser nuestro Dios, y Él pide que nosotros seamos su pueblo. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues es el Señor, que permanece en medio de nosotros. Así comienza esa triple promesa: yo estaré en medio de vosotros. Si Él está en medio de nosotros, nosotros podemos ser su pueblo, porque Él es nuestro Dios. Que así sea.